Educativas y académicas que hemos tenido, unos sí y otros no, unos de una manera y otros de otra. Pienso pues, en tantas situaciones históricas, experienciales que nos ha tocado vivir. Todas esas cosas van configurando culturas diferentes. De hecho, piensen un momento en los jóvenes, en nuestros jóvenes, los jóvenes de nuestras parroquias, de nuestros colegios, los jóvenes de la calle, los jóvenes cercanos, los jóvenes alejados de la iglesia. Hoy no se habla de cultura juvenil, hoy se habla de culturas juveniles. Y es muy importante comprender que si quieres estar cerca de los jóvenes, lo que no puedes hacer es primero vivir lejos de ellos. Segundo, tratar de que ellos se integren en tu cultura. Y tercero, pues a mí me parece que es fundamental en el caso de los jóvenes no solo conocer y aprender. Es que para conocer y aprender hay que acompañar. El Señor nos dé salud. Saben que tenemos algunos sacerdotes mayores que están malucos, pero que cuidemos el tema de la salud. Que el Señor nos dé salud, pero que el Señor pues también nos dé acierto y pasión
a la hora de afrontar los temas que tendremos que afrontar a lo largo del año. Colada, padre. Chuchay pasaita.